Señor, la calle de Agón. No, no, por acá ni idea. Pero te estoy diciendo que es la misma calle, te juro que no sé, no entiendo, no entiendo qué está pasando. Pero ¿me escuchás lo que te estoy diciendo? Estoy yendo por la misma calle y no está por ningún lado, Luca, no sé, no sé qué hacer. Te hago una consulta. Sí, mira, necesitaría saber si se puede averiguar algo sobre una dirección puntual. A ver, dígame, por favor. Es Dagón, la calle es Dagón y la altura es 1937. ¿Dagón con acento? Sí, sí, es Dagón con acento. Queda en San Telmo. No, mire, no arrojó resultado de la búsqueda, pero si quiere le puedo ofrecer una guía o un libro sobre San Telmo o alguna otra cosa relacionada. Está bien, sí. Y necesitaría, si puede ser, un diario de antes de ayer, por favor. Sí, gracias. ¿Firma acá? Sí. Gracias. No. Ya te había escuchado entrar. Estoy viejo, no sordo. Disculpe, pensé que dormía. Intentaba. ¿Qué necesitas? Mire, me acabo de mudar acá a la ciudad y vine a estudiar. Necesitaría un lugar donde dormir hasta que consiga algo. Habitación simple 50, doble 80. El baño es compartido. Pagá por día para hacérmela más fácil a mí. Y te vas cuando querés. Bueno, con una simple creo que estaría bien. Thank you.
para dar una triste noticia. Bienvenido. Gracias. Julián, un gusto. Pedro. ¿La habitación? Al fondo del pasillo. ¿Cuánto está el mechero? El mechero 100. La base es de cristal fino. Cristal barato para hacerlo. Bueno, lo voy a llevar igual. Lo agarro. ¿Y el bandoneón? 2000. Es del año 1923. ¿Y la felpa? La felpa. Usted sí que conoce la historia detrás de las cosas. La felpa 50. Bueno, la llevo. Pero este dinero dejó de usarse hace más de 60 años. Perdón. Así. Gracias, disculpen. Adiós. Chao.
Boludo, te llamé mil veces, casi ni vengo. Pará, hola Julián, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Cómo te fue? Bueno, pero qué sé yo, me preocupé. No, pero te llamé como cinco veces y no me podía comunicar porque no hay señal en la hostería. Y como ya habíamos quedado, dice que viste, no hay problema. ¿Qué? Bueno, che. Chao, no hace cuánto que no te veo una banda. Es una bocha. Una banda, ¿no? Bocha, sí. Sí. ¿Y el viaje cómo estuvo? Re bien, bien. Un poquito largo, pero perfecto. ¿Estás parando acá cerca? Sí, estoy acá, no sé, 3, 4 cuadras. Ah, acá nomás. Lo único malo, viste, es que la hostería es medio cueva y sí. No tiene luz, otra titila, un desastre. Así que aproveché y me cuidé. Ah, las que te gustan a vos. Sí. Tu abuelo, ¿no? Sí, sí, mi abuelo. ¿Vos qué onda? ¿Estás más gordo, más pelado? ¿Qué pasó? Qué hija de puta que sos. Sí, qué sé yo, no sé, acá, mi novio, no sé. ¿Vos? ¿Cómo te trata la ciudad? Bien, bien. Serpiente de la esquina, sobre la calle la hilera de poco. ¿Me puedes contestar? Buenas noches. Decímelo, estoy diciendo, decímelo. No te hagas de mi vida, por favor, no te hagas. Decime dónde estuviste hoy. Contestame, decime dónde estuviste hoy. Decime la verdad. Estoy hablando, y cuando te hablo me contestás. Decime por qué estuviste hoy y por qué está toda la casa así. No lloré, no lloré, y decime. ¿Con quién estuviste? ¡Tamadre, te parió! No me vas a contestar. No me vas a contestar, claro. Seguí llorando. Total, yo soy el boludo. Vos verás si yo soy el boludo. Thank you.
Disculpe, señor. ¿Así que te gusta la música? ¿Cómo? Viniste hasta acá, me escuchabas del otro lado. Eso hacías, ¿no? Imagino que no me estabas espiando. No, disculpe, no quise interrumpirlo. Tranquilo. Hay cosas peores que escuchar música furtivo tras la puerta. Digamos que al hacer música, el músico es sincero, es honesto. Se desnuda tal cual es. Aún sin desearlo, cada nota habla sobre sí mismo. A pesar de todo, el músico elige hacerlo. Disculpe, señor, yo no quería espiarlo. ¿Espiarme? Yo no tengo nada que ocultar. Yo no. Quien se oculta es un cobarde. Y será un cobarde cuando lo descubran y lo enfrenten. Yo no soy de esos. Tampoco tengo mucho para mostrar. Si no, no estaría acá. Pero por poco que sea, para algunos, esto es lo que soy. San, entonces. Eric. Creo que nunca lo escuché nombrar. Igual tampoco escuché una música así como la suya. ¿Publicó algo? No. Nunca se ha publicado nada. Creo que al momento de escribirlas, el ambiente no estuvo preparado. Bueno, convengamos que últimamente se escucha cada cosa. Sí. Puede ser que hoy las cosas sean algo distintas. Quizá tengas razón. Pero aún así, nunca vieron la luz. Qué lástima. ¿Te molestaría? Créeme que no querrías. No, sería un honor. No, créeme que no. No siempre es grato descubrir tal honestidad. Bueno, no se preocupe. Seguramente no va a faltar ocasión. O quizás lo escuche en la radio. Bueno, no quiero molestarlo más. No, está bien. Por favor, sentate. Disculpe. Encontré esto. Por ahí le sirve. Gracias.
El arma. Interrumpimos la transmisión. Usted sí que conoce la historia detrás de las cosas. Carlos Gardel ha muerto hoy en un accidente aéreo. Está bien, Eric. El arma, por favor.